Albicia. La albicia es uno de los medicamentos ansiolíticos que tiene una penetrancia a corazón y hacia hígado. Si ustedes se fijan, tiene un efecto también nutridor, tiene un efecto tranquilizante, avivador de sangre y un efecto antiinflamatorio. Este medicamento, si ustedes ven su material, es uno de los más importantes para trabajar problemas de depresión. Su palabra es depresión. Ansiedad asociada con depresión o intranquilidad, palpitaciones, angustia, sensación de vacío, de desasosiego, de desesperanza. Junto con de sensación de distensión toracocostal, sensación de que los alimentos no pasan, este sería uno de los más indicados. Yo creo que la albicia, entre otras cosas, no lo he revisado, vamos a analizar eso, pero muy probablemente sea una de las muy buenas ofertas para trabajar a los pacientes que han tenido problemas de depresión posterior al uso de alguna droga, concretamente cocaína, concretamente marihuana. Una de las cosas que ocurre con la cocaína especialmente es la depresión de las cisternas de serotonina. Y esto ocasiona problemas de depresión. Este medicamento tiene esa penetrancia, va a ir hacia los canales de corazón y de hígado, que es lo que ocurre dentro del uso de este tipo de drogas. La cocaína, por ejemplo, tiene un claro tropismo hacia hígado y hacia corazón. Entonces, creo que, por ejemplo, este podría ser un buen efecto. Por supuesto, la albicia sola no es bueno usarla solamente. No es bueno usarla. Siempre es bueno combinarla. Por ejemplo, aquí participan mucho los medicamentos reguladores de la dinámica de la energía. Aquí es donde entran los cítricos, la cáscara de tangerina, la cáscara de naranja agria, la cáscara de tangerina sin madurar. La ínula, la juncia, todos estos medicamentos tienen un buen efecto. Otro de los medicamentos que hay que considerar, sobre todo cuando el paciente está en estado de depresión y sobre todo si se asocia con cuadros de deficiencia, de falta de calor, es por supuesto utilizar medicamentos tonificantes de yang. Junto, por ejemplo, no hay que despreciar también la levodia, que es un medicamento calentador del hígado. Ese tipo de combinaciones bien pueden ensayarse en cuadros de depresión. Recuerden, por otra parte, que una depresión muy severa difícilmente se va a resolver solamente con acupuntura, solamente con herbolaria. Es necesario, en algunos casos, usarse en combinación con medicamento alopático, no depender solamente de herbolaria y o acupuntura.